Me llama la atención la quietud de las cosas, la quietud de los momentos, cómo los momentos pueden quedarse quietos y cómo la mente no. La quietud de los objetos nos trae quietud cuando nos disponemos a verlos, a sentir curiosidad por quién lo hizo, para qué habrá servido, a tocar texturas con los ojos, mirar eso quieto para quedarse quieto en el propio centro. Eso es contemplar, contemplándose.